pienso a dónde va. Ministerio de Fuego celebró este pasado domingo sus 12 años de fundación en Condega. No ha sido fácil, pero con la ayuda de Dios es posible todo. El pastor Ángel Gabriel Quintero: después de este evento vienen grandes cosas para el municipio alfarero de Condega, aseguró. De hecho que sí, ha sido bastante difícil, pero siempre por la fe y la confianza en Dios hemos venido, ¿no?, triunfando. Y realmente que desde que el Ministerio de Fuego empezó aquí en Condega, porque tenemos 12 años de haber establecido el Ministerio de Fuego y empezó aquí en Condega. De hecho que aquí fue la matriz. Y este lugar que está detrás de nosotros es donde muy pronto vamos a construir casa para el Señor. Y al inicio fue bastante difícil por el diseño de nuestro ministerio, ¿no?, que es lo profético, lo apostólico. Y al principio eso como que no era bien recibido, pero ahora gracias a Dios hemos visto un respaldo de Dios y ha sido maravilloso realmente. Una gran bendición, porque eso significa que tenemos el respaldo del Rey, y ha sido maravilloso estos 12 años. Desde que iniciamos, esto fue un aumento y sigue creciendo. Entonces para nosotros significa mucho y es una gran bendición. Y agradecemos siempre, ¿no?, por el apoyo de Dios, sobre todo, y de cada uno de las personas que se disponen en esta ciudad, en este nido donde Dios nos permite estar. La construcción del templo inició hace un par de años y avanza en su tercera etapa, y con la ayuda de Dios será posible. La ubicación es en el barrio Buenavista del estadio, 2 kilómetros al este. También el pastor Ángel Gabriel hizo énfasis que si Dios lo hizo con ellos, lo hará también para sus habitantes en Condega. De hecho que sí, aquí ya en este terreno ya vamos por la tercera etapa, ya lo que es la primera y la segunda etapa ya están finalizadas, pero ahora si con la bendición de Dios estamos pronto para empezar ya lo que es la tercera etapa. Bien, bueno, el mensaje para Condega es que hay que creerle a Dios, que nada es imposible para Él, y que así como Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha respaldado a nosotros, a todas las iglesias, a todos los negocios, a todas las empresas, igual Dios también va a levantar. Hay promesas para la ciudad de Condega, entonces si Dios lo hizo con nosotros, lo va a hacer también con cada iglesia, con cada empresa y cada negocio de esta ciudad y con cada familia. Bata su mano así conmigo, dígale al Señor gracias. Estoy bendecido contigo, dígale. Porque las buenas y las malas has estado conmigo. En este evento estuvieron presentes los salmistas Agustín Amador, Lito Cairo, salmistas de Ministerio de Fuego e invitados especiales y población en general. Desde Condega les informó Pablo Rivera.